Salí en la prensa, ¿para qué me pongo lindo? Estamos haciendo tomas para nuevaregión.com con profesores y directivos de el EMPA, de Flores Beltrán. Buen día a todos. Hola. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Expectativas con el viaje? Pasarla full. Tenemos el intelectual del grupo. Tecnópolis les da la bienvenida. Los invitamos a darse otra vuelta por el futuro. Este año, el Parque del Bicentenario tiene más para ver, más para aprender y sorprenderse. Comentame cómo funciona este robot, por favor. Tiene un sensor de color, se llama sensor de hierro. Distingue los colores blanco y negro por contraste. Entonces, cuando yo lo saco de negro, vuelve sol. Sirve para poder llevar una carga de un punto a otro solito. Ajá. Thank you.
otra de las imperdibles exposiciones que debemos recorrer en Tecnópolis es esta impresionante muestra de las obras de Da Vinci, donde están expuestas directamente maquetas o diseños tal cual fueron dibujados. Aquí está Gómez Fiori en Tecnópolis disfrutando de esta muestra de Da Vinci. Es el cuarto de los espejos. Descubrió Leonardo que un compartimiento con 8 espejos, cuando uno se para en el centro, puede verse desde todos los puntos de vista alrededor de uno mismo. Y acompañando al contingente que viene desde Fray Luis Beltrán, Santa Fe, Argentina, el intendente en cámara, Alejandro Fraga. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, contento de estar acá. Gracias al Gobierno Nacional, a la gestión de nuestra presidenta y particularmente al compañero secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que nos ha brindado a varias localidades de la provincia poder asistir con alumnos de nuestras localidades a esta muestra tan maravillosa, científica y tecnológica. Creo que bueno, es un día muy aprovechable, muy importante. Creo que los chicos, por lo que me han manifestado, están realmente todavía sorprendidos. Es una muestra que, lo hablamos recién, no alcanza el día para poder recorrerla por completo, pero hay cosas fantásticas, hay cosas realmente maravillosas y vale la pena la escapadita hasta acá de poder llegar y ver lo que realmente esta muestra pone de manifiesto de hace mucho tiempo. Así que realmente muy contento por acompañar a los chicos de nuestra ciudad, docentes, directivos, a los coordinadores del municipio que han coordinado este viaje. Así que bueno, dándole la posibilidad a estos 200 chicos de nuestra ciudad de escuelas secundarias en esta oportunidad que han podido asistir acá a Tecnópolis. Hola, perdón, ¿tu nombre? Ah, no, ¿qué? ¿Tu nombre? Ana Belén. Ana Belén, de la escuela 254. Sí. ¿Qué tal el viaje a Tecnópolis? ¿Qué te parece? Bueno, me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Tu nombre? Mami. Yasmín. Yasmín, ¿también qué opinión? Muy bueno. Muy bueno. Yo soy más Janet y me gustó mucho. ¿Sí? Beatriz, trabajadora en la Municipalidad de Beltrán, ¿pudiste observar el recorrido? Muy lindo. ¿Qué te pareció? Muy espectacular. Muy bueno. ¿Te llevas un buen recuerdo? Estamos ya en el tramo final de esta visita a Tecnópolis con el contingente de las escuelas de Félix Beltrán. Estamos con profesores de la Escuela Media 254. ¿Tu nombre, por favor? Laura, docente Laura. De psicología. Profesora de psicología. ¿Qué tal tu experiencia aquí acompañando al contingente de alumnos? Muy lindo, los chicos les resultó muy interesante, entretenido. Ajá. Han preguntado mucho, participaron en los distintos stand, así que muy contenta. ¿Y a vos personalmente qué te pareció? Me pareció como una muestra cultural, informativa, bien organizada, que permite descubrir cosas de nuestro país. Uh-huh. Bueno, y aprender de diferentes tecnologías que se ponen acá en la muestra. Ok, gracias Laura. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica, soy profesora de Historia y Formación Ética de la Escuela 254. Bien, Mónica. Bueno, te puedo decir que la experiencia muy importante, sobre todo para darle a conocer a los chicos otra forma de aprender, el viaje, la convivencia con otros grupos, muy interesante la tecnología, ¿no es cierto?, que está demostrado en este predio. La organización también muy buena, siempre nos acompañó un guía. Y la verdad que voy a felicitar a los chicos de la Escuela 254 de los cuartos años porque se han portado muy, muy bien, así que felicitamos a los chicos. Ajá. Y bueno, y también que lo sepan los padres. Muchas gracias. Tu turno, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Sandra, soy profesora de lengua y literatura. Me tocó acompañar a los chicos de cuarto. Una
experiencia hermosa, la verdad que muy buena atención, excelente la atención que brindan acá. Y también mostrarle a los chicos todo lo que se ve, puede ver en el país, lo que se está trabajando. Es como ver todo el país en un solo lugar. Así que la verdad que es recomendable para todas las escuelas. Esa es la muy, muy buena la atención y muy bien también los chicos cómo se portaron. El comportamiento han dejado a la escuela excelente. La verdad que muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Bien. Bueno, el varón del equipo, profesor. Bueno, Sandro Gómez, profesor de matemáticas. Darle las gracias al gobierno, de la nación, a la municipalidad, que aportó mucho, mucho dinero para hacer un esfuerzo muy grande para que nosotros podamos estar acá. Así que la pasamos re lindo, muy, muy lindo. Felicitaciones a todos los organizadores y el predio es maravilloso. No hay más que decir. Muchas gracias, Sandro. ¿Te gustó la muestra, el recorrido, lo que viste? Todo bueno, todo bueno. Mordí más porque no sabía que pueden entrar a patinar. Ah. Recién ahora me enteré que te dan los skates para patinar. Te he mordido por eso. Ah, ¿y anda? ¿Tu nombre cómo es? Ignacio. ¿Ignacio? Sí. Estás entre los alumnos de la 254. Sí, sí. ¿Y qué te pareció la muestra? No, muy bueno, todo. De 10. La verdad se portaron. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué, alguno de los stands te gustó más que otro o algo? ¿Te recuerdo? No, todos me gustaron. Todavía de todo para ver, así que todo muy bueno. Bien, contento con... Muy contento, sí. Bueno, gracias. Ahora sí, tenemos a la directora de la Escuela de Enseñanza Media 254, Fray Luis Beltrán, Norma Mores, en cámara. Bueno, la verdad que en primer lugar quiero agradecer a toda la gente de la municipalidad y también al señor Alejandro Ramos, que por su intermedio pudimos llegar a tener hoy esta visita que para nosotros fue maravillosa, que si no hubiese sido de este modo sería imposible haberlo hecho. Asistieron 6 divisiones de alumnos de cuarto año, un total de 131 alumnos, acompañado por 18 profesores. Y desde la salida hasta ahora que estamos ya a punto de regresar, salió todo fabuloso, fantástico, una atención formidable. Y particularmente yo no conocía Ternópolis, solamente lo que muestra la TV. Y bueno, realmente me parece todo bárbaro, muy bien preparado, muy bien organizado. Quizás un día es poco tiempo para tanto. Miriam Medina, la directora del EMPA, 1268, Julio César Ada, de Fray Beltrán. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de visitar Tecnópolis? Espectacular. Uh-huh. Basada fundamentalmente en los comentarios de los alumnos, que es lo que más nos interesa. En el caso mío, es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Que realmente ellos lo hayan aprovechado y hayan visto, hayan podido ver y poder aprender a partir de lo que han observado. Situaciones, acontecimientos, stands, exposiciones, muestras que de otra manera no hubieran conocido, no pueden conocer. ¿Quién más quiere comentar su experiencia con viaje a Tecnópolis? Estuvo muy bueno. ¿Sí? Estuvo muy bueno. Lo que más me gustó, las cataratas. ¿Sí? ¿Te gustó el paseo por las regiones del país? Sí. ¿O algún stand en particular? El de los alfajores te perdió. Me imagino que esta parte la vas a cortar. Sí. No, bueno. Hola. Oh, otra alumna. ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué la tal? La verdad que la pasé muy bueno. Hay cosas que yo no conocía y bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchas psicópata. Cosas. Me ayuda a crecer. Estamos a punto de regresar de Tecnópolis. Están viendo en pantalla a alumnos del EMPA de Luis Beltrán. Cansados pero contentos después de un día de recorrido por Tecnópolis. ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Cómo no? ¿Lo van a recomendar? ¡Sí!